La Contraloría General constató que la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno de la Libertad elaboró y suscribió un contrato para la adquisición de 18 camionetas para la Subgerencia de Obras y Supervisión sin tener en cuenta lo indicado en las especificaciones técnicas. Según lo reportado en el informe de control, se consideró como especificación técnica la presentada durante la etapa perfeccionamiento del contrato por la empresa que ganó la Buena Pro, la cual difiere con las bases y el modelo del vehículo que dicha empresa presentó en su oferta durante el procedimiento de selección. La Gerencia Regional de Contrataciones le solicitó a la empresa el retiro de las 18 camionetas de la sede del gobierno regional a través de dos cartas notariales. Sin embargo, las unidades continúan almacenadas en la entidad. La empresa aseguró vía carta remitida al gobierno regional a Libertad que no recogerán las camionetas porque sí cumplieron con levantar las observaciones y con las características ofrecidas. Por tanto, reclaman la conformidad acogiéndose a la ley. El informe fue comunicado al gobernador regional para que adopte las acciones que correspondan, las cuales deben ser comunicadas a Contraloría en un plazo máximo de cinco días hábiles.